suscríbete y activa la campanita, no lo olvides. Hola y bienvenidos una vez más a Repente Repun. Estamos en Falcon BMS y seguimos con los tutoriales del ICP. Vamos a meternos en cabina. Bueno, pues estamos ya en cabina y hoy vamos a hablar sobre el número 3 del ICP. Fijaros que solo está el 3, no hay ningún otro texto, no hay nada. Y eso es porque al principio de todo no tenía ninguna aplicación. Pero a partir del bloque 50 y los MLU, al 3 sí se le ha dado una aplicación. Que veis, si le pulsamos, entramos en su menú, que vemos que pone DTS off. Y luego el 10 puede ser que es el waypoint que tenemos seleccionado y evidentemente desde aquí podemos gestionar el waypoint. Ok. Bueno, está puesto en off porque es una cosa que no está modelada en BMS. No es que no tuviera mucho sentido modelarlo, pero bueno, podría ser divertido. Aunque ya digo que no tendría tampoco mucho sentido debido a lo digital del simulador. Básicamente, ahora mismo lo que estáis viendo es cuando hay un fallo o cuando el programa DTS no es cargado con el Data Cartridge. El DTS significa Digital Terrain System y lo que es un sistema que se desarrolló para intentar evitar las colisiones contra el terreno. No sé si es que habría muchas, pero por lo visto, según he entendido el documento, es que como que sí, que había muchos sustos. Entonces el sistema lo que se basa es en un mapa de 480 millas por 480 millas, o sea, es un mapa bastante grande, que ya hemos cargado en el Data Cartridge de la zona que nos interesa, la cual, aparte de ser el mapa, es un mapa en tres dimensiones, con lo cual el avión se va a colocar con el inercial, con el GPS, se van a comunicar los sistemas y va a saber en qué posición está. Ahora mismo sabría que estamos en este aeropuerto, en este sitio, y como este aeropuerto estaría digitalizado, también sabría... ¿dónde estás? Total, que la idea es, con ese mapa digital, el avión, pues según va volando, según va tomando las referencias del GPS, bla, 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 sabe constantemente dónde está y nos puede dar, sin necesidad de que un sistema como el radar o el radioaltímetro estén funcionando, alertas como puede ser la del pull-up, ¿no? Sí es cierto que tiene unas limitaciones de velocidad y de altura. Pero bueno, no vamos a entrar en muchos detalles porque es algo que no está implementado, pero que os suene, sepáis de qué va la movida. Entonces, lo que supone es eso, nos da mensajes en el head-up display, nos da señales auditivas de errores, no errores, sino, por ejemplo, aquí me he guardado, no me lo sé de memoria porque es algo que no está en el simulador, así que me lo he estudiado. Por ejemplo, cosas que nos pueden aparecer en el head-up display. Justo en el medio del head-up display puede aparecer la lectura DTS Fix, ¿vale? Que DTS, pues hemos visto que es Digital Terrain System Fix, es que está anclado y esta alerta nos la va a dar en el centro de HUD cuando el TRN, que TRN significa Terrain Reference Nav, que viene siendo la navegación de referencia, o sea, el mapa ese que os digo, está en un modo de tracking, que o sea, está siguiendo la base de datos, está funcionando bien, bien, pero más degradado, según acabo de entender, porque si no, no daría ninguna alerta. En modo adquisición. Cuando está en modo ACQ, adquisición, no se puede localizar adecuadamente el avión en ese terreno digital porque, claro, es como el inercial se va degradando. Entonces, si los datos del inercial se degradan o los datos del GPS, cuando hay una variación de unos 600 pies longitudinalmente o 40 pies en altura, algo así creo que eran los límites, nos va a aparecer que está en ese modo de que ya tiene poca precisión. No va a seguir dando las alertas, pero tenemos que saber que tiene poca precisión, ¿vale? Entonces, esa es una de las amenazas que, bueno, amenazas, warning que nos puede dar. También nos puede dar el warning prox, o sea, ground prox, y eso es que es el PGCAS, nos da pues un pull-up porque estamos cerca de... Es como cuando te vas apuntando al suelo que dice pull-up, pull-up, pues igual, pero digitalmente. O sea, como veis, es lo mismo. Coincide el terreno real y el terreno digital, pero en el caso de que el terreno real... no pueda leerse porque, yo qué sé, se me ocurre, el radar está estropeado o el radar lo tienes en aire desbloqueando para arriba, entonces no detecta el suelo o cualquier cosa, no te puede dar la señal de pull-up, te la da por el reserva del DTC digitalmente, ¿no? ¿Qué es el PGCAS? Ya que lo he nombrado, pues el PGCAS es el Predictive Ground Collision Advisory System, o sea, el sistema de aviso de predicción de colisión. Con ese mapa en tres dimensiones que está el avión, pues predice si te vas a estrellar o no. También está la predicción en giro. O sea, no es solo, vale, si veo que el avión va hacia abajo, te predigo que te vas a estampar. Si veo que estás girando para un lado, yo calculo tu radio de giro y veo que
en breve también tienes otra montaña, aunque no la tengas delante, la vas a tener. Entonces también te avisa eso, que eso se llama ya el W/C, Obstacle Warning Queen. Ok, son muy guay estos nombres. Tiene cinco funciones primarias, esto es un poco para que lo sepáis, ¿no? Ya te, os he dicho, el TRN, que es el Terrain Reference Nav, el PGDKS este, que os avisa de las colisiones, el Obstacle Warning Queen, WC. Y aparte tendríamos el Database Terrain Queen, que es más de lo mismo, es el objeto 3DS, por así decirlo, y el Passive Ranking. Passive Ranking no lo he entendido muy bien, porque no creo que ponía un poquita cosa, simplemente lo marca cómo funciona, que tiene y ya está. Pero bueno, es un sistema que estaría chulo. ¿Qué estaría chulo? Porque eso en el HSD nos iba a dar la lectura de un mapa. O sea, es la función, si habéis visto alguna foto por ahí de algún F16 con un mapa en el HSD, viene de aquí. O sea, de este sistema nos plantaría un mapa, igual que tienen DCS la 10, un mapa ahí dibujado, pues sería esa misma función. Esa misma función ampliada con estas cosas digitales de que te vas a estrellar contra la montaña, tal, 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 tal. Ok. Bueno, lo dicho, esto se hizo a partir del bloque 50, la MLU también se la ha actualizado, con sus limitaciones, pero bueno. Y en principio, bueno, y la página esta del DTS Priority, que es la que estamos en el DED, en vez de ponernos off, si estuviera esto implementado, funcionando en el avión real, nos aparecería esta otra imagen que os pongo. Y ahí veis, pues bueno, pues que tenemos bueno, la información, el DTS, el Waypoint 10 que está seleccionado. Abajo a la derecha del DED tenemos el modo que os digo, ese de tracking o de adquisición, ¿vale? Si está funcionando bien, que sería el tracking, o si está funcionando degradado, que sería ACQ, adquisición, degradado. Y luego, pues en la HSAV, pues sería la confidencia, ¿no? Que llama el documento, la fiabilidad de lectura, tanto horizontal como vertical. Horizontal y vertical, pues a la altura. La H, pues de height, puede ser medium o podría ser low. Dependiendo de cuál sería, pues el sistema te daría más o menos avisos. Luego a la izquierda tenemos para activar las distintas medidas. Hemos dicho el DBTC, es un modo que es el de este que, bueno, que os avisa de si vais a tener obstáculos, izquierda, derecha, tal. Lo pondría en el Head Display. El OWC, que es el que os he dicho, que os gira si giráis, os detecta si vais a colisionar, y el PGCAS, que es el que os he dicho, el que si vais recto nivel, por ejemplo, os detecta. Bueno, al fin y al cabo, todo es detectar si te estrellas o no. Y luego a la derecha veis que os pone unas alturas, que es las alturas a partir de DBC Terrain Clearance Height, o sea, la altura de que no hay nada de problemático, ¿no? A partir de no, donde no te va a dar valores, creo, de warning o algo así, me ha parecido entender. No me queda muy claro si era a partir de qué altura no hay daños, o a partir de, o sea, daños, objetos con los que te puedes estrellar, o a partir de qué altura no quieres recibir alertas. Creo que es más bien el tema de que no hay, pero porque eso es un valor que puede editar el piloto, entonces dudo que sea a partir de qué altura hay, no hay montañas, no sé, o árboles o cosas. Entonces, bueno, veis que es un sistema que estaría bastante chulo tenerlo, pero realmente no tiene mucho sentido en Falcon, porque ya tenemos nuestro objeto 3D, siempre nos funciona el radioaltímetro, siempre nos funcionan estas cosas, y si no nos funcionan es porque nos han dado un pepinazo. Entonces, bueno, alguna vez el piloto real sí puede salir sin altímetro porque no le funcione, sin radioaltímetro porque no le funcione en tierra o lo que sea, y bueno, pues la misión se puede salir, y encima tienes el DTS que te hace de backup. Pues fíjate que bien, pero en el mundo Falcon, que siempre sales con el avión 100% perfecto, modelar esto, estaría guapo que modelase la parte de poner el mapa en el HSD, estaría guay, aunque solo fuera esa parte, ¿no? Y el resto solo fuera Eidos Candy, pero bueno, ya que se ponen, pues lo modelan todo, así son los TBMS. Así que bueno, no tengo mucho más que deciros de este botón, así que vamos a dejar el vídeo aquí. Espero que os haya gustado esta información un poquito de lo que es este sistema, es muy molón, pero con poco utilidad para el mundo de la simulación. Así que bueno, saludo, darle a like si os ha gustado, no olvidéis suscribiros si no eres un suscriptor, y comentarios, los que tengáis, de cualquier cosa, corrección o dato interesante que hayáis encontrado, o preguntas que tengáis, bueno, sabéis que me leo los mensajes y os contesto. Así que un saludo, sed felices, chao, chao. No se te olvide darle al botón de suscribirse y de seguirme en las redes sociales para no perderte las últimas novedades de mi canal. En la parte inferior encontrarás los accesos directos a mis secciones y vídeos anteriores.